poco de lo que hay de la literatura, un poco de la definición, las generalidades, lo que son las clasificaciones y un poco del manejo inicial con dos algoritmos diagnósticos pues de manejo. Entonces, en primer lugar, para definir lo que es esto, pues tenemos que saber que la luxación como tal está definida como la pérdida de la relación articular entre dos estructuras óseas. En este caso, pues vamos a hablar acerca pues de la articulación de la rodilla. Es muy importante ir entrando en contexto, ya que por las relaciones anatómicas que tiene pues esta parte de la zona poplítea con la arteria poplítea, la parte de la valoración vascular va a tener un papel y pues entra a jugar un papel muy importante en lo que es el manejo de estos pacientes. Entonces, aquí en esta imagen, pues la hemos puesto para recordar un poquito acerca de las estructuras anatómicas que están implicadas pues en esto, de lo que vamos a estar hablando en la charla. Aquí en la parte de la izquierda podemos observar en una vista anterior lo que... Pues lo que son los ligamentos como tal. Entonces ahí podemos observar lo que es el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial. Podemos apreciar en esta vista el ligamento cruzado anterior, en la parte de atrás el ligamento cruzado posterior. La parte pues como tal de los tubérculos del fémur y la parte de los platillos tibiales. En la parte de la derecha vamos a observar pues como las mismas estructuras anatómicas, pero en una vista posterior. Entonces, como tal, a modo para hablar un poquito de la epidemiología, tenemos que saber que la luxación traumática de la rodilla tiene una incidencia cercana al 0.2% de todas las lesiones ortopédicas. Sin embargo, la incidencia aumenta cuando, pues, en el contexto de que hay algunas lesiones que no se diagnostican porque reducen espontáneamente y son pasadas, pues, por alto. Cerca del 18% de las lesiones son multiligamentarias. El concepto multiligamentario tenemos que tener claro que lo definimos cuando hay afectación, pues, de dos ligamentos principales o más de los que están implicados en esta articulación. Y cerca pues, del 18% de estas lesiones tienen compromiso pues, vascular como tal. Más del 40% cursan con parálisis del nervio peroneo común y hasta un 55% tienen lesiones o roturas meniscales. Otro 45% corresponden a lo que son las lesiones condrales. Dentro de la etiología, principalmente pues, se tratan de traumas de alta energía o de alta velocidad. A modo de generalidad, ya esto, todos los pacientes que tengamos sospecha de luxación de rodilla tienen que ser evaluados con la parte que tiene que ver con el ATLS. Se debe examinar, como les decía anteriormente, y documentar muy bien lo que tiene que ver con el llenado capilar y los pulsos distales que nos da como una primera apreciación acerca del estado vascular pues, del paciente. No solo la parte vascular, sino también la parte que tiene que ver con el compromiso de lo que puede llegar a ser los nervios peroneo común y el tibial posterior. El índice tobillo-brazo entra a jugar un papel muy importante, ya lo vamos a explicar ahorita más adelante, la parte de cómo se toma. Y la importancia que este entra a tomar dentro del algoritmo pues de manejo inicial. Importante también saber que se debe reducir la luxación de manera inmediata e inmovilizar la lesión como tal, ya sea con una férula, con yeso de París en extensión o con un fijador externo. Ahorita más adelante vamos a dar como las indicaciones que tiene pues el fijador externo como tal. Entonces, es crucial de manera muy importante identificar las lesiones en un paciente pues que tenga esto, las lesiones tanto vasculares como neurológicas.
Y lo que nos muestra la literatura, pues es que hay como muy pocos, muy pobres resultados en cuanto, y también pues inestabilidad residual en aquellos pacientes que no son, pues que son tratados sin cirugía. Y hay como una controversia dentro de toda la literatura en cuanto a tres cosas. Uno, acerca de si el momento quirúrgico debe ser temprano o tardío. Dos, acerca de si la cirugía tiene que ser en uno o en dos tiempos. Y tres, acerca del manejo que se le puede dar a los ligamentos, ya sea una reparación o una reconstrucción. Aquí tenemos las dos, pues, principales clasificaciones que encontramos, que es la clasificación de Kennedy y la clasificación de Schenck. La de Kennedy nos muestra que determinamos, pues, la luxación como tal en anterior, posterior, interna, externa o rotatoria. Aquí tenemos que tener en cuenta que pues va a clasificar, va a dar como pie esto, dicta la medida acerca de esto, la parte, o sea, el hueso distal que esté comprometido en la lesión como tal. La clasificación de Schenck ya es un poco, comprende más lo que tiene que ver la parte ligamentaria, entonces va a tener como cinco posibles clasificaciones, dentro de la cual la 3 se va a dividir en dos. Entonces, tenemos una clasificación de Schenck KD1, que comprende una lesión multiligamentaria de la rodilla con ruptura, ya sea del ligamento cruzado anterior o del ligamento cruzado posterior. El KD2 es una lesión multiligamentaria de rodilla con ruptura del ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. La primera subdivisión, que es el KD3M, corresponde a una lesión multiligamentaria de rodilla con ruptura del el ligamento cruzado anterior, el cruzado posterior y el ligamento colateral medial. Dentro de la misma, pues el KD3, hay otra subdivisión que es la KD3L, que corresponde a una lesión multiligamentaria de rodilla en donde encontramos ruptura de el cruzado anterior, el cruzado posterior, el ligamento colateral lateral y hay afectación pues en la esquina posterolateral. El KD4 encontramos pues una lesión multiligamentaria de la rodilla con la ruptura de todos los ligamentos, cruzado anterior y posterior, colateral medial y colateral lateral, y lo que tiene que ver con la esquina posterolateral. Y el KD5 es la parte que tiene que ver con afectación ya que tiene luxofractura como tal. Aquí tenemos que nos habla que el índice arterial tobillo-brazo juega un papel muy importante dado que tiene una alta sensibilidad y especificidad y un valor predictivo muy alto también, que es del 100%. Entonces, como ya lo vamos a ver ahorita, cómo se lo hace, el valor que se encuentra, pues debido a esto toma un papel muy importante dentro de los algoritmos. La arteriografía no está indicada de rutina, conlleva algunos riesgos y costos. Y la parte que tiene que ver con la arteriología selectiva, es decir, basada en los hallazgos en el índice arterial tobillo-brazo, sí ha mostrado ser efectiva para identificar lesiones va vasculares en luxaciones de rodilla. Entonces, ahorita lo vamos a ver en el cómo es esto en el algoritmo de manejo. Otra parte muy importante es que dentro del mismo algoritmo existe la posibilidad de que hayan pacientes con procesos de isquemia aguda, en donde estos como tal tienen que ser llevados inmediatamente pues al quirófano para que lo estabilicen, le hagan su fijación externa, le realicen angiografía y la reparación vascular. Aquí está, pues, como las indicaciones de cómo realizamos el índice tobillo-brazo. En términos generales, pues, tenemos que tomar la presión braquial de las dos extremidades superiores y la presión pedial en las extremidades inferiores. Entonces, siempre tomamos como referencia para sacar el índice.
Los hallazgos de la presión sistólica arterial máxima de cualquiera de los dos miembros superiores, y en la parte de los miembros inferiores también la presión arterial sistólica, en la que haya dado más alta en cualquiera de los dos, pues de sus dos extremidades inferiores. Lo que hacemos es hacer una división entre estos dos valores, y este es el índice como tal. Entonces, para la interpretación podemos tener que un índice mayor a 0.9 es normal, hallazgos de 0.71 a 0.9 conlleva una obstrucción leve, de 0.41 a 0.7 una obstrucción moderada, y menor de 4 pues ya es una obstrucción bastante grave. Entonces, como les decía, aquí está un flujograma, un algoritmo de manejo para el abordaje inicial, en donde pues nos encontramos frente a la luxación de la rodilla como tal. Tenemos que reducirla pues en un primer tiempo, inmediatamente. Eso es lo ideal. Y en ese caso, pues nos encontramos frente a dos posibles opciones: que la extremidad esté bien perfundida, o que la extremidad pues la encontremos isquémica. Entonces, si la extremidad está bien perfundida, pues vamos a tener otras dos opciones, que pueden ser que el paciente tenga pulsos, o que el paciente pues no se le sientan sus pulsos. Si tiene el pulso presente, realizamos el índice tobillo-brazo, y si la puntuación es mayor o menor de 9, pues vamos a tomar decisiones. Entonces, si es mayor de 0.9, la indicación pues es que hagamos una observación de 24 horas, y hagamos pues como una examina un, pues examinemos al paciente seriadamente. En caso de que el índice tobillo-brazo dé un valor por debajo de 0.9, está indicada hacer pues una angiografía por TAC. En caso de que no encontremos pues pulsos, o los pulsos sean asimétricos, también está indicada la angiografía por TAC, y nos vamos, pues nos regresamos a la otra opción, que es que el paciente pues tenga como tal cambios isquémicos en su extremidad, en donde la indicación aquí es llevarlo directamente al quirófano. Entonces, para estos pacientes que tienen isquemia en el quirófano, lo que se va a hacer, pues este es como la secuencia de eventos del manejo dentro del quirófano. Entonces, lo que se va a hacer, pues primeramente es un bypass vascular para refundir la extremidad. Después se va a estabilizar lo que tiene que ver la parte ósea usando el fijador externo. Dentro del tiempo quirúrgico se puede realizar la angiografía. Después se procede a hacer reparación vascular o reconstrucción. Y por último, todos estos pacientes que tienen cambios isquémicos van a terminar en fasciotomía. Este es otro algoritmo de manejo. Aquí lo que queremos resaltar es pues la presencia de que es muy importante la apreciación del índice tobillo-brazo. También la toma aquí. Aquí aumenta algo pues que es como la parte del ecodoppler, pero pues en términos generales se mantiene la idea y se resalta pues la parte de lo del índice tobillo-brazo. Bueno, entonces a continuación, teniendo en cuenta pues lo teórico de esta patología, vamos a aplicarlo en el caso clínico. Como hablaba mi compañera, hay lesiones vasculares y cambios dérmicos que se pueden tener en esta patología. Aquí vemos un caso en el cual hay una alteración como tal de la arteria popliteal y los cambios cutáneos que se pueden presentar en las extremidades afectadas. Entonces, el caso clínico del día de hoy, tenemos un paciente masculino de 32 años de edad, quien presentó traumatismo en accidente de tránsito. Ese accidente se presentó el 27 de mayo de este año, a las 12:30 p.m. Le diagnostican en ese momento la luxación traumática de rodilla y se le hace un intento de reducción a las 5 p.m. del mismo día. Y nuevamente se vuelve a intentar una reducción a las 22 horas. En la sala de cirugía al día siguiente se le realiza ya una reducción con fijador externo a las 5 de la tarde. Adicionalmente, se observó desde el inicio
que este paciente tenía pobre llenado capilar y además de eso tenía pulsos muy débiles, se le diagnosticó además parálisis total del nervio tibial posterior y del nervio peroneo común. Este paciente presentó una celulitis externa en piernas que se valoró con infectología, quien le indicó manejo con clindamicina y vancomicina y finalmente se le dio manejo con piperacilina tazobactam 10 días. Con este tratamiento antibiótico tuvo control de la infección y además de eso se le dio manejo con enoxaparina. A este paciente, como lo veíamos en el algoritmo anterior, se le realizaron dos ecodoppler arteriales, en los cuales se identificó que había edema de lo que es la porción o la fosa posterior de la rodilla y de la parte anterior. Y en estos ecodoppler se pudo evidenciar que había normalidad como tal en la arteria poplítea, no había signos de obstrucción. Entonces, en este caso, vamos a ver las radiografías iniciales con las que ingresó el paciente. En estas podemos identificar que hay una luxación posterior. La luxación posterior va a estar determinada por el hueso distal, como lo explicábamos anteriormente. Entonces, aquí lo evidenciamos en esta proyección lateral, igualmente en la proyección anterior. En esta radiografía podemos ver que además de eso tenía una fractura de fémur, entonces tiene fractura en la diáfisis del fémur que está desplazada y angulada, en las dos proyecciones se puede evidenciar. Y como lo mencionaba mi compañero, hay unas indicaciones iniciales para hacer una reducción con el fijador externo y dentro de esas está la reducción de la articulación de la rodilla, que no se mantiene la reducción o no se logra con la férula de yeso. Además de eso, cuando hay una lesión vascular que requiere reparación quirúrgica, se utiliza el fijador externo, se trata también con fijador cuando hay una lesión o fractura abierta, o existen fracturas asociadas que originan la inestabilidad de la articulación. Entonces, en este caso, a este paciente se le puso un fijador externo femorotibial, que lo podemos evidenciar en estas radiografías. Aquí hay una reducción parcial pues, de la luxación. En la imagen de la mitad vemos que hay una subluxación aún de la rodilla, ¿sí? Bueno, ya le tomaron una tomografía simple de rodilla. Se utiliza la radiografía y la tomografía simple siempre para evaluar las alteraciones de las lesiones óseas y la resonancia magnética para evaluar las lesiones ligamentarias. En este caso, en la primera imagen, en la parte inferior, aquí de pronto un puntero. No, bueno, en la parte inferior se puede evidenciar que hay una alteración de la espina tibial posterior, hay una lesión en este corte sagital, perdón, coronal, y en el corte transversal también se puede evidenciar una lesión en la espina tibial posterior, ¿sí? Como una lesión en sacabocado. En esta tomografía tridimensional de reconstrucción 3D también se puede evidenciar en esta parte que hay una lesión de la espina tibial posterior y en esta se evidencia lo que es la fractura de la diáfisis del fémur. Estas radiografías de rodilla fueron cuando se retiraron los fijadores externos, entonces se ve que hay ya una reducción adecuada de la luxación y podemos evidenciar que aún persiste lo que es la alteración ósea de la espina tibial posterior, igual aquí la podemos evidenciar. Entonces, en este paciente, estas son las radiografías que vamos a tener en cuenta después de que se hizo la reducción con osteosíntesis de la diáfisis del fémur, ¿sí? Se puso un clavo endomedular bloqueado, entonces estas son las imágenes y vamos a ver ya lo que son las resonancias la resonancia magnética donde va a haber
vamos a ver en esta resonancia lo que son las alteraciones ligamentarias. Entonces, en este caso, en la primera imagen, podemos ver que hay una alteración como tal en lo que es el ligamento cruzado posterior. Aquí vemos la alteración del ligamento cruzado posterior. Este tiene que estar insertado más o menos a 1 centímetro de la cara articular de la tibia, y aquí vemos de que se encuentra alterada. También vamos a ver que hay una alteración como tal del ligamento cruzado anterior en la siguiente imagen, donde estoy señalando, hay una alteración como tal del ligamento cruzado anterior. Ya también podemos evidenciar en esta parte de la resonancia, en la primera imagen, que persiste la avulsión de la espina tibial posterior, y hay una alteración parcial, ¿sí? Una lesión parcial del ligamento colateral medial, que la podemos evidenciar acá, que hay pérdida de la continuidad como tal del ligamento. Ya en esta parte de esta resonancia se va a evidenciar la fractura de la eminencia interespinosa, lo que hemos comentado ya en las radiografías, en el TAC, se puede evidenciar aquí. Y además de eso, va a haber ruptura del ligamento colateral lateral. ¿Sí? Entonces, en esta radiografía lo podemos evidenciar aquí, que hay una pérdida de la continuidad en la primera imagen del ligamento colateral lateral. En este caso, seguimos viendo la ruptura y luxación del menisco lateral y la ruptura del menisco medial. Entonces, en la primera imagen vamos a ver que en esta zona hay una alteración del menisco lateral, ¿sí? Él debe tener una continuidad aquí y aquí se ve alterado. De igual manera, vamos a ver una alteración del menisco medial, que aquí se encuentra también la alteración. En esta parte se ve que ya la luxación está reducida en esta resonancia, en estas imágenes de la resonancia. ¿Y qué tenemos hasta ahora? Entonces es un paciente joven masculino con una luxación traumática de rodilla derecha, grado 5 de Schenck, en la clasificación que vimos ahorita con mi compañero, y también una luxación posterior en la clasificación de Kennedy, ¿sí? Esta combinación tiene muy mal pronóstico, además de eso tiene una parálisis total del nervio peroneo común y el tibial posterior, tiene fractura de diaviscidaria de fémur, que pues ya se le hizo osteosíntesis, y tenía lesión vascular de la arteria popliteal en la íntima. Esto, ¿qué podemos concluir de esto? Que hay una alta probabilidad de amputación y poca probabilidad de recuperación funcional. Le damos paso al doctor Carvalho. Bueno, continuamos entonces con el paciente y aquí haciendo como un análisis integral de este infrecuente trauma que llega a un servicio de urgencia, pero que como han estado escuchando, tiene una gran cantidad de implicaciones graves, aún llegando a la amputación de los pacientes. La propuesta para el paciente el día de mañana es abordarlo por vía posterior, de acuerdo a la incisión en L invertida de Burschaffer, como está ilustrado acá. A la derecha ustedes observan una fractura similar a la del paciente en la espina, en la toda la eminencia posterior de la tibia. Sin embargo, la de él es un fragmento mayor que todavía está colocado en una zona más anterior. Colocamos el paciente de cúbito prono. Naturalmente tenemos que conocer muy bien la localización de las estructuras neurovasculares, y más en un paciente que puede tener una contusión. De hecho, la tiene, en la resonancia se observa una contusión del nervio ciático y también de la arteria poplítea. Sin embargo, no se documentaron trombos. La sola separación de la arteria, pues obviamente puede hacer que su flujo también se disminuya, o alteraciones en el endotelio que no hayamos detectado todavía. Hacemos una separación del gemelo medial, como se observa acá, y abordamos entonces la cápsula posterior, y vamos a encontrar allí el tendón del popliteo, que también se encuentra roto en este paciente. Y vamos a recordar rápidamente que el tendón del popliteo, junto con el ligamento colateral lateral y el ligamento fibulopopliteo, son los estabilizadores de la zona posterolateral, que se llama la espina posteroesterna. Al llegar a la cápsula, entonces vamos a tratar de reducir esta luxofractura, como se ve a la derecha. Esta es la propuesta, con un par de tornillos canulados.
más o menos en la posición que se observa allí. ¿Qué vamos a hacer también el día de mañana? Acompañado del doctor Callao, cirujano vascular, con quien hemos estado analizando y evaluando muy bien al paciente, y el doctor Chole, les agradezco mucho a ellos su cortesía, el acompañamiento siempre, y muy especial porque todo este manejo gira alrededor de ellos. Realmente nosotros hacemos una parte, pero lo crítico del paciente es su lesión vascular presente o potencialmente presente en un paciente con una luxación traumática de rodilla. Entonces, mañana colocarlo luego en posición de cúbito supino, hacemos un lavado luego de la rodilla y haremos una cirugía artroscópica sin torniquete, tanto la anterior, el abordaje posterior. Se puede hacer el abordaje en el invertido que ya mostré, o el abordaje estándar en ese itálico, preferido el que ya mencioné en la presentación anterior. Es el más documentado en la literatura. Y desde el punto de vista de la artroscopia, vamos a evaluar qué daños de cartílago tiene, porque estos pacientes todos tienen daños condrales importantes. Ya los dos compañeros que me precedieron hablaron claramente de las rupturas meniscales documentadas en la resonancia. Haremos una limpieza articular. Drenaremos la hemartrosis que pueda existir, haremos un mejor diagnóstico de las estructuras intraarticulares, cómo están, y definitivamente tenemos que reducir el menisco lateral y suturarlo dentro de digamos, dentro de los, entre comillas, protocolos que haremos un poquito al final, de qué hacer primero, qué hacer después, podemos discutir un poco. Para el menisco medial puede haber una necesidad de sutura o una meniscectomía parcial dependiendo de la lesión que tenga, de la magnitud y la ubicación. El plan de rehabilitación para este paciente inmediato, porque vemos que esto ha sido un manejo por etapas. El paciente, infortunadamente, cursó con una celulitis que lo retardó cerca de 15 días. Las posibilidades de hacer cirugía o con osteosíntesis con el clavo que ya mostraron antes. De tal manera que el proceso que seguiremos es colocar un brace articulado en la rodilla del paciente, quitar la férula que hemos colocado temporalmente para mantener la reducción que, por fortuna, la logramos. Después de retirar el fijador externo, mantenerlo sin él durante unos días mientras la piel se colocaba en mejores condiciones, hacer el abordaje abierto para el fémur. Colocaremos este brace y empezaremos los movimientos pasivos en prono, porque ¿por qué lo hacemos en prono? Porque queremos proteger la osteosíntesis y de pronto la lesión intrasustancia que tenga el cruzado posterior. Ningún paciente tiene una fractura, nunca he visto una fractura de la espina tibial anterior o posterior aislada sin que el ligamento haya sufrido en su estructura. Todos tienen una lesión parcial y algunos de ellos han tenido que hacer reconstrucción diferida en otro tiempo porque el ligamento, digámoslo, se tuerce sobre el mismo y pierde su vasculatura y se reabsorbe quedando inestable aparte de la fractura. Sin embargo, entonces haremos esta rehabilitación y no descartemos que la descarga de peso de la rodilla durante 6 semanas y luego hacemos descarga progresiva y hasta ver la rehabilitación. En este caso del paciente, pues tenemos muchas cosas complicadas. Primero tenemos, yo he revisado la literatura reciente, encontré que este paciente es un caso, pues, llamémoslo casi que único, porque no es usual que un paciente tenga una luxación aguda traumática de rodilla y llegue a un servicio de urgencias. Lo más común es que los pacientes tienen el accidente y se reducen en el accidente o durante la toma de rayos X. Por lo tanto, las series de casos son muy bajitas. A veces en 30 o 40 años, como en la Clínica Mayo o en el Mass General Hospital, en sitios de alta referencia, tienen apenas 26 o 30 casos en un promedio de 30 años, por lo menos publicados. La razón es que son más frecuentes de lo que creemos en un paciente politraumatizado, arrollado por un vehículo o una moto, o en un accidente de tránsito. El paciente se luxa, lo vemos en urgencias, ya está reducido y lo que usualmente encuentro en la literatura son las cirugías de reconstrucción diferida de lesiones multiligamentarias, pero no de lesiones, luxaciones traumáticas agudas, que fue lo que nos llamó la atención de este paciente. Como ya se comentó, tiene una parálisis total que tampoco es frecuente en la literatura. El nervio tibial posterior y el nervio peronero no es común, usualmente es el peronero común, que es en un 40% o 50%, depende de la magnitud y el mecanismo de la lesión traumática, se lesiona. Una fractura del fémur concomitante ipsilateral, pues es inusual, no la veo documentada. Es decir, que tenemos muchas cosas en este paciente que obviamente lo hacen un caso muy particular. Si tenemos
Digamos que esperamos mañana viabilidad en la parte vascular y en el proceso de rehabilitación del paciente, pues queda pendiente hacer una reconstrucción diferida de la espina posterior externa, la que siempre da mejor resultado que una reparación aguda. Y tampoco lo vamos a someter a todas estas cirugías mayores con al injerto o con autoinjertos cuando no tenemos todavía certeza de la evolución vascular. Cuando los pacientes, ya como se mencionó, tienen una lesión completa del nervio tibial posterior y o del peroneo común, la recuperación es casi improbable. Tiene una férula ya en polipropileno para el paciente, para que no sea tanto el pie caído, y estamos manejando mucho el tema del pie anestésico, que es lo que nos preocupa mucho, que origina las úlceras y las lesiones del paciente. Podríamos decir entonces que lo que es importante y esencial es que tengamos presente que la luxación traumática de la rodilla se presenta, que a veces no la diagnosticamos porque el paciente viene ya reducido con la rodilla hinchada o en un edematizado la pierde y puede desencadenar una lesión vascular tardía a las 72 horas o más, porque hay lesiones donde no hay una ruptura total o una trombosis, hay una elongación de la arteria, hay una compresión por hematoma o una lesión endotelial. Entonces, hay que tener siempre un análisis juicioso del estado vascular y del estado neurológico cuando el paciente llega al servicio de urgencias, examinar la rodilla en el servicio de urgencias o bajo anestesia. Ya se dijo muy claro para todos nosotros que se debe hacer una reducción inmediata, ojalá en la sala de urgencias o en salas de cirugía, y si es irreductible o inestable o requiere reparación vascular o se trata de una lesión abierta, una luxación abierta de rodilla, pues hay que estabilizarlo con un fijador externo, pero la férula de yeso es una buena herramienta. Se deben observar durante varios días la evolución vascular y yo creo que esto era como el mensaje mayor para todos nosotros. ¿Qué nos queda? Pues pensar que naturalmente en algunos pacientes que tienen luxaciones de rodilla, pero no fracturas, porque este paciente tiene una luxofractura. Toda la eminencia interespinosa presenta los dos ligamentos cruzados. Lo usual en los pacientes es que no tengan fractura, por eso Kennedy clasifica como tipo 5 estas lesiones más complejas, más graves naturalmente, que requieren una reparación o intervención temprana, como lo estamos haciendo. Si el paciente tuviera solamente inestabilidad ligamentaria por ruptura de ligamentos, podríamos esperar para hacer una cirugía de reconstrucción diferida. Como se comentó hace un momentico, hay cierta controversia de qué hacer primero y qué en cuanto a abordar el paciente de manera inmediata o un poco tardía con halo, con autoinjertos, etcétera. Lo que es claro es que no operarlos definitivamente lleva a mal pronóstico en la evolución de estabilidad y también circulatoria de estos pacientes si no se intervienen pronto. Creo que el doctor Cajiao está también con nosotros y yo quisiera que si él se encuentra, nos pudiera participar de sus comentarios valiosos o de las personas que quieran participar. Está abierto, se dice, los micrófonos para que dialoguemos sobre el tema si lo deseamos. ¿Me están oyendo? Sí, perfecto, doctor. ¿Cómo Buenas está? Bienvenido, noches a doctor. todos. Muchas gracias por la invitación, doctor. Quiero decir, la exposición ha sido muy, muy explícita, muy amplia y muy profunda. Y es un caso, como lo decía usted, un caso muy interesante, muy raro, porque aún presentando todos los signos claros de tener una lesión vascular, porque inicialmente tenía el compromiso nervioso, la luxación, etcétera. Es increíble que este paciente no tenga un trombo. Cuando conocí yo al paciente, lo conocí ya a las 24 horas cuando ingresó a nuestra institución. Ya había sido evaluado en urgencias de la IPS, de donde lo remitieron. Y lo hemos seguido con estudios como lo presentaron, estudios que no son de uso de medios de contraste, sino con Doppler. Y la evolución de él ha sido muy buena desde el punto de vista vascular. De resaltar de lo último que usted dijo, que a pesar de todo lo que se ha hecho, la cirugía de mañana tiene riesgos, que solamente en la misma disección estaremos preparados para ver si no vamos a producir
situaciones de que produzca una trombosis, sangrado, etcétera. Pero sí, todavía esa extremidad está en riesgo, aún con la cirugía que logremos hacer mañana, ¿no? Es muy importante resaltar de que cuando el paciente tiene una lesión vascular, lo ideal es en aguda, es en las primeras 6 horas, donde uno logra resolver y restablecer y el pronóstico es mejor. Está demostrado que después de 12 horas y después de 24, hay unos índices que son los índices de MACE para uno de índice de amputación, donde uno puede predecir qué pacientes van a terminar amputados. Y generalmente después de 12 horas se habla de que más o menos el 70% de los pacientes pueden terminar amputados. Entonces, cuando ya hay cambios en la piel, que yo les estaba diciendo a los estudiantes el otro día, que lo importante es que hay el músculo es el primero que se afecta, segundo el nervio y tercero la piel. La piel ya es el cambio más tardío que puede presentar el paciente, es cuando más difícil es hacer una reversa de su enfermedad y mejorar la situación. Es lo único que tengo para agregar. Sí, muchas gracias, doctor Callao. Si mañana tenemos entonces la asistencia del técnico de rayos X confirmado, medio y Sí. contraste, vamos a tener para ver si necesitamos, como usted lo comenta, hacer una arteriografía intraoperatoria, que es lo que los protocolos revisados en la literatura del año 2020-2021 dicen. Y algo que también quiero como comentar, algunas personas pueden pensar que, como lo dijo el doctor Cajiao, ¿por qué no hacer arteriografía? No, la literatura también está muy clara en que la arteriografía no es de rutina en estos pacientes, que el índice tobillo brazo, perdón, es muy predictor. En este paciente se le practicó el día de hoy y encontramos Sí. una relación 1.1, es decir, buena, por debajo de menos 0.9, pues consideramos algunos algoritmos o algunas recomendaciones de hacer algún tipo de estudio tipo arteriografía. Sabemos los costos, los riesgos, también que analizando muy bien, como dijo el doctor Cajiao, el eco Doppler arterial, secuencial si se necesita, el examen clínico y la evaluación del índice tobillo brazo, perdón, nos va a permitir también predecir qué va a suceder. Pero nosotros ya hablamos claramente con el paciente muchos días y muchas veces cada que lo llevamos a cirugía, sobre todos los riesgos y probabilidades que tiene. Para mí, sabe claramente que puede ocurrir algún evento inesperado y que puede haber, obviamente, evolución temprana o tardía de una obstrucción, o como dijo el doctor, sangrado, que requiera hacer una intervención allí por parte de especialista en cirugía vascular. Y él lo tiene claro, que puede haber amputación, porque él conoce ya y ha leído que la lesión que tiene es muy grave. Y tiene todo, como se dijo ahora cuando en la presentación que dice que ¿qué tenemos? Tenemos un paciente muy grave, muy delicado, con mal pronóstico, pero que estamos ofreciéndole todo lo que podemos en nuestro medio y con las mejores, la mejor disposición y la mejor buena energía para ayudarle a este hombre joven que inesperadamente le cambia súbitamente su vida, su capacidad funcional, su deambulación y marcha. Si alguna persona desea aportarnos, comentar, bienvenido. Doctor Clavijo, ¿quieres hablar algo? ¿Comentar? Sí, muy buenas noches para todos, Buenas noches, doctor. colegas y médicos internos. Es muy importante, definitivamente, es sumamente importante hacer el diagnóstico en el inicio del trauma. Este paciente llegó después de 24 días, 24 horas al hospital, 24 horas venía de una institución también de salud de Armenia y fue remitido a nuestro hospital. Entonces ya habían pasado 24 horas, cosas que me parecen muy delicadas. Parece que la situación no evolucionó de una manera tórpida. Hay que esperar a ver, como dice el profesor Carvajal y el profesor Callao, qué va a suceder mañana en el acto quirúrgico. ¿Sí? No más, yo le puse el visuador externo, solamente me quedó una inquietud. Como ese día que llegó el usado, no se le encontró, el doctor Callao, no se le encontró problema vascular. Entonces, yo le pregunté al cirujano vascular si haciendo de una manera muy cuidadosa, que nunca lo había pensado,
de una manera muy cuidadosa a este paciente si le hubiera hecho un diagnóstico de fémur. Porque este paciente tenía dos problemas graves: la luxofractura de la rodilla, más la fractura bifiduciaria del fémur, que nos generaba más preocupación. No sé qué, el doctor Carvajal hubiera puesto un clavo intramedular ese día que llegó, con todos los cuidados, sin manipular, sin hacerle daño a la rodilla, más del daño que tenía. Doctor Carvajal, ¿qué opina de mi inquietud? No, me parece que estuvo muy bien el, revisando nuevamente la literatura, haber colocado el fijador fue una buena decisión porque esta es una luxación inestable completamente porque hay una luxofractura. Yo creo que de pronto haber colocado el clavo intramedular, bueno, hubiera sido una posibilidad. No sé qué tanto se hubiera podido mantener la rodilla reducida, pero está perfectamente bien indicado la colocación de fijador externo. Y el clavo intramedular también hubiera resuelto pues, la fractura de fémur temprana, que hubiera sido muy positivo para el paciente. Pero su intervención fue buena y yo quiero resaltar lo que acabo de decir el doctor Clavijo. Tenemos una manipulación tardía de la rodilla, ya en la presentación pues, nos ilustró cómo fue todo el proceso y nos hace recalcar lo que ya se comentaba. Doctor Olivares, doctor Cuenca, ¿tienen algún comentario o alguno otro participante? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, yo tengo una inquietud. ¿Cómo este tiempo, no, perdón, de pronto no lo vi, pero este tiempo ha estado anticoagulado el paciente? ¿Tiene una dosis mayor de anticoagulación? Esa es una de las preguntas. Ahora, en vista de que el paciente no ha hecho ningún evento durante tanto tiempo, bueno, puede que la manipulación pueda tener algún problema, pero... este es para el doctor Cajiado. ¿En ese eco Doppler se puede evidenciar el daño de la arteria de esa capa íntima? ¿Lo puede usted determinar? Entonces son dos preguntas. El Doppler sirve, doctor, para diagnóstico de trombosis. Tendría que ser otro elemento que se llama triplex, que nosotros no tenemos triplex para poder ver el compromiso de la pared. Pero como este paciente nos llegó a las 12, al otro día prácticamente, y la parte del llenado capilar, los pulsos y el Doppler no mostraba ningún trombo, decidimos esperar y tratar lo que hizo el doctor Clavijo, de que iba a decir eso, es gold standard poner fijadores porque disminuye la probabilidad de sangrado, etcétera, de una cirugía diferente a esa. Pero sí, doctor, lo ideal y el protocolo que tenemos en nuestro hospital es de que estos pacientes, si uno tiene alguna duda, tiene que hacer, lo más rápido que tenemos es hacer un angiotac, que es lo que más rápido tenemos a nuestra mano, porque una arteriografía se puede demorar entre 1 y 15 días. Que es la cosa. Sí, eso implicaría entonces un equipo diferente al simple Doppler. Eso es por un lado. Pero la otra pregunta, el uso del anticoagulante, el uso del medicamento para evitar la trombosis. ¿Cómo se ha estado haciendo en este paciente? Creo que es tromboprofiláctico, no está con anticoagulación plena. No, tiene anticoagulación profiláctica no. Todo el tiempo y la suspendemos el día antes de la cirugía. No, por eso, pero no es cada 12 horas, sino una sola vez. Sí, una sola vez al día. Por eso es tromboprofiláctica, no tiene que anticoagularse plena. Porque si no, una elongación de la arteria como tal, no hay trombosis. Porque eso es lo que uno no entiende. ¿Por qué no pasó eso? Porque el platillo tibial no hubo, sí estaba luxado, pero no fue una luxación, pues, o sea, no sé qué grado decirlo, ustedes conocen más eso, uno esperaría que el tipo hubiera hecho un trombo, es que es muy raro lo que hemos visto ahora con este paciente, muy raro, de que no hubiera tenido que entrar a hacer por lo menos un puente o un puente para poder recuperar, pero el señor nunca hizo un signo de isquemia importante. De acuerdo, exacto, por eso cuando revisa uno un poco todo, el caso del paciente vuelve y lo revisa y vuelve y lo reanaliza,
aprendemos, o por lo menos yo he aprendido muchísimo de la ilustración del paciente, de las lecturas y de las revisiones, porque precisamente lo que dice el doctor Cajiao es cierto. Era un paciente para haber hecho más, por eso cuando yo como volví como a retomar un poco el paciente, fui con el doctor Choles personalmente a verlo y le insistí en otro, en otra ecodoppler que le realizamos nuevamente, aparte del del ingreso, porque yo tenía como ese pálpito de que algo podía no estar tan bien, pero por fortuna no ha estado tan mal como uno podría suponer por la magnitud del trauma. El doctor Cuenca o la doctora Gutiérrez o algún otro de los participantes. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, excelente caso. Felicitaciones porque la revisión me ha gustado mucho. Hace poco escuché otra revisión de luxación de rodilla. Y evidentemente yo creo que está todo muy bien organizado, planificado y realizado. Solo les diría a Rubencho de que sería bueno que se fuera preparado también con una plaquita como para radio distal, porque hay veces esos tornillos no alcanzan a coger el fragmento bien y lo dañan más. Entonces, la única sugerencia que diría yo a Rubén es que también fuera preparado con una plaquita de esas de radio distal. Hace como 3 años, acuérdense que yo tuve un caso ahí en San Juan y por vía posterior le puse la placa. Entonces, es importante de pronto en vista de que si el tornillo le va bien, excelente, pero si hay alguna conminución, la plaquita le puede ir mejor. Excelente, sí, yo lo pensé, sí, lo pensé, y como la plaquita puede ser de radio o una plaquita de CD de pie, también sirven, algunas placas de calcáneo pueden servir, sí, tiene toda la razón. Lo que yo como he revisado tantas veces en la tomografía, tanto la reconstrucción que de pronto acá no se movió, como se dice, no se giró, el fragmento es bastante grande, es toda la eminencia interespinosa, pero tiene toda la razón. Esta fractura va, involucra la espina anterior, la espina posterior, y es un fragmento bastante grande, pero totalmente cierto. Hay que a veces entrar con una plaquita, sobre todo cuando hay conminución, o puede uno requerirla así de repente. Rubén, que ya hacerle la reconstrucción posterolateral, que siempre hablan de como primera parte, ¿no? Sí, lo que pasa es que como acá todavía yo pienso que habría que así hacer la reconstrucción, pero ya hacer ya es una cirugía, no es una reparación, sino una reconstrucción, entonces a tiempo para que cómo evoluciona el paciente, y yo creo que llevarlo por etapas nos sirve más para que no tengamos tanto tiempo quirúrgico. En cambio, si es urgente, entre, digámoslo así, reducir el menisco, porque el menisco que no se reduce, no ya no lo podemos reducir nunca. Sí. Los dos meniscos, y obviamente que la fractura es urgente, diferida, sí, como lo van a hacer, sí, para fijarla. Queda pendiente lo que sean cirugías de reconstrucción, nos dará un poquito de tiempo. No, excelente, Rubén. Felicitaciones. No, muchas gracias. No, la idea era traer este caso porque créanme que yo le decía que a los doctores que me acompañaron con una decisión única de hacerlo, como dije al principio, se tiraron el ruedo de una sin dudarlo. En su primera semana de internado, los quiero felicitar a ellos porque me apoyaron mucho, me facilitaron que en un tiempo récord de ayer a hoy preparamos el caso porque no lo teníamos, como se dice, presupuestado para nada. Y por eso un poquito de premura, pero yo creo que al final todos aprendemos y sacamos con una, muy contentos de tratar de hacer lo mejor por este joven. ¿La doctora Laura o alguien más quiere aportar algo, comentar? Sí, buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches. Muy bien, te escucha. Bueno, un excelente tema, doctor, una excelente revisión. Yo creo que ese es un caso de una complejidad, bueno, muy, muy, muy severa, que aparte pues del manejo que le hemos dado, que creo que ha sido un manejo integral pensando en todas las lesiones y todas las posibles bueno, puntos de acción, es un caso que nos permite aprender y nos permite enseñar muchas cosas. Sí, obviamente pues ya todo lo discutimos, se discutió en el transcurso de la charla, pero para los estudiantes que siempre por ahí nos escuchan, lo importante
Y siempre lo recalco, la ortopedia no son solamente huesos y ligamentos, sino va más allá de eso solamente. Entonces somos y debemos ser siempre integrales y mirar no solamente la parte de las fracturas y la lesión ligamentaria, sino todo lo que está alrededor de eso y sobre todo los tejidos blandos. Nada, doctor, felicitaciones. Un tema pues muy chévere, muy importante para nosotros también volver a revisarlo. Y pues, me alegra que podamos trabajar en equipo y que se hagan pues, las cosas de manera integral en pro pues, siempre de la salud de los pacientes. Muchas gracias. Yo, por parte mía, pues les agradezco a ustedes el tiempo, la asistencia, el apoyo que siempre he recibido y tratamos de transmitir al menos una información. No se trató de una conferencia magistral ni nada de esas cosas. No lo podemos hacer. Simplemente como las inquietudes que nos tienen, sobre todo algunos casos que son muy, muy interesantes y que yo creo que todos los pacientes nos enseñan mucho. Yo le daría la palabra al doctor Cajiao para que cierre por parte nuestra en la presentación, si todavía está allí. Y muy buenas noches para todos. Doctor, antes de que cierre el doctor Cajiao, quería aprovechar para dar los agradecimientos por la maravillosa charla y comprometerlos a que a futuro, de pronto cercano, puede ser el próximo semestre, nos cuenten la conclusión del caso clínico, que sería muy interesante para todos. Pero de verdad que con estos casos clínicos y con este tipo de charlas nos enriquecemos toda la comunidad educativa y ojalá que esto motive a los muchachos a que estén permanentemente ávidos de este conocimiento que verdaderamente nos va a granjear en el conocimiento que debemos tener todos a nivel médico. Muchas gracias, doctores, por la maravillosa charla. Gracias, doctor Ocampo, a ti muy amable. Bueno, para terminar, importante, y me siento muy contento de pertenecer al equipo de trauma del hospital, porque cada vez vamos creciendo más. Quiero decir algo importante para los estudiantes: lo ideal en los centros de trauma, lo ideal es tener siempre una arteriografía, que es el gold standard. Vuelvo y repito, en nuestro hospital tenemos el angiotac y creo que lo más importante es cómo nos estamos conformando como grupo, porque es lo que realmente va a hacer que los trabajos en grupo, los pacientes salgan adelante y que todos tengan una buena noche, que mañana nos vaya bien en la cirugía, si Dios permite. Sí, como dice, que Dios nos bendiga a nosotros y a ustedes también. Un abrazo. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Lo mismo para todos. Que descansen. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Thank you.